papeles. Y por eso hemos creado el divorcio. Para arreglarse más lento nuestros jueces. La denuncia por maltrato les aumenta cada año. Y antes de que sea el juicio, ella muere. Pero hay por otro lado otro tipo de mujeres que separan a sus hijos de unos padres inocentes por una denuncia falsa. Si aquí nadie la investiga, tardan años en quitar una sentencia a la justicia y ahora ven que le devuelve todo el tiempo que ha perdido, separado de su hijo. Por el juez siempre es el hombre el que pierde. La denuncia falsa ya no se investiga. Soy mujer y me declaro defensora y a favor de la custodia compartida, porque así es como se venga la mujer. Sin pensar que esa niña que cambia como un juguete que alquila los jueves, ve dos horas a lo mejor de su vida, porque ellos no son los que se separan, pero coño siempre son los que lo pagan. Si maltrata que lo metan en la cárcel y con cárcel que lo pague la que arruina una vida por denunciar.